Hay un señor aquí. Contento, pero normalmente estoy contento. Estamos hablando de libros, de buzo, pues normalmente estoy aquí con esta cara de contento. Sabéis lo normal. Escribiendo y debusando, el resultado es el siguiente. Unas veces, el resultado es un libro, un conto con debusos como este, ¿no? ¿Quién levanta mano y me puede decir cómo se llaman estos cuadradiños en los que van metidos los debusos? A ver, pensa ahí. Viñetas. Viñetas, muy bien. Cuando falan los personajes, van metidos en otra cousiña, ¿no? En una nube. Un momento, a ver qué me dice cómo se llama. Bocadillo, muy bien. O también se le puede llamar. Nube. Nube. No, dice. Globo. Globo. Bocadillo, un globo. Bueno, ¿estáis listos? Sí. Haced un poco así de así de brazo para que no. Que a primera hora de la mañana no nos vaya a dar ni ahí un calor. Sí, igual. Sí. Va, listo. Entonces, que levante más a quien le guste de usar. Que levante más a quien le guste leer. Que levante más a quien le guste los cómics. Que levante a mano a que le gusten los dibujos animados. Que levante a mano a que le gusten los chistes. Ahora más difícil. Que levante a mano a quien le guste, digamos, inventar contos. Que levante a mano a quien le guste contar chistes. Que levante a mano a quien le guste. Una cosa interesante, nada. Yo llegué aquí, mientras estabas, mientras paisabas y tal. Estoy botando un mollo por aquí. Las obras de arte que tenemos por aquí. E os traballiños que temos todos por aquí moi ben postos, e os deusiños. Entón, o primeiro que quero decir xa é xa para empezar ben, xa os meus parabéns e felicitacións, porque temos aquí moito debuxante, moito artista, moita artista, eh? Así que, esta é a miña carpeta maleta. Na carpeta maleta hai cousas moi delicadas e moi valiosas. Ai, o que tomo patata. Sí. Aldán, dime. ¿Qué piensas que? Una hormiga. Como este, es decir, sen marxe, es decir, que o dibuixo chega ata o borde do libro, ¿no? Cando vexades un dibuixo así, o ilustrador sempre ten que dibuixar un pouquiño de máis. Es que que a luz es más blanca no dibuixo que no es o de la portada, na portada é máis forte. Necesitamos tinta, pues necesitamos una cartulina un poco más gorda, pues eso hace una treguada un poco más fuerte. Entonces tenemos... Y tenemos... Flor. Los españoles los convirtieron... En pájaros, se los encerró en la jaula. Entonces, normalmente tenemos un escritor que inventa historia, despois faise o debuxo. Pero neste caso, eu vos fixe primeiro o debuxo e como xa estaba desempezando a facer, levantade man para contarme este conto. É dicir, para...